lo han venido a ver muchos medios. Sí, cómo no. Porque lo valoran mucho. Bueno, en eso están equivocados, pero sí. Bueno. Muchas gracias por todo. ¿Cómo se siente? Y bueno, poco. Pará, Chicos, tranquilo. ¿Cómo se siente? Me siento bien. Pero que me quedaría con gusto acá. Lo han entendido muy bien. Muy bien. Es gente muy amable y que sabe su oficio espléndidamente. ¿Casares fue más que nada un susto? ¿Cómo? ¿Fue más que nada un susto? No creo, ¿eh? Anduvo bastante mal la cosa, pero después, por suerte, me mejoré. ¿Se va a poner a trabajar, Adolfo? Desde luego, estoy deseando. Empezar a escribir. ¿Qué proyecto tiene? Escribir. Tengo una novela en la que me internaré con placer. Espero resolver. ¿Quiere adelantarnos un poco de qué trata? Bueno, son dos amigos que tienen éxito con un sketch que hacen y después con el tiempo cada uno se casa, tienen hijos y quieren que los hijos sigan la amistad que había entre ellos. Lo demás lo leerán ustedes si se acercan a mi cuento. Casares, ¿quisiera ganarse otro premio más Cervantes? Pero con muchísimo gusto. Ganarse premios es muy agradable. Me estimulo mucho para escribir. No quiero decir que sin premios no voy a escribir. Parece que escribo de cualquier manera. Pero los premios lo alientan a uno. ¿Cómo le han tratado aquí, maestro? Espléndidamente. Ya le digo que me voy con nostalgia. Pasé días muy agradables acá. ¿Se va a dedicar a escribir algo? Sí. ¿Está terminando sus obras? Sí, bueno. Escribiré una novela que tenga la preparación que la he empezado nomás. ¿Va a tener que continuar con los estudios? Creo que sí. ¿Qué queda para ahora, para estos días? ¿Va a pasar en casa, con la familia? Lo paso en casa con mis nietos, porque poca familia tengo. ¿Cómo ha sido el reencuentro con su hijo, maestro? Ah, muy bueno. Ha sido una de las felicidades de la vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno.